Sergio Lozano, míster de la Arganda, de nuevo de vuelta un mes después a nuestras entrevistas. ¿Qué tal, míster? ¿Cómo ha ido esta semana de entrenamiento con el partido ante Fortuna a la vuelta de la esquina? Buenas noches, Miki. Pues la verdad es que la semana muy bien, los chicos llevan un mes trabajando muy bien, las dinámicas en los entrenamientos son perfectas, no se les puede reprochar nada, están cogiendo la idea que les estamos transmitiendo y sobre todo tienen muchas ganas cada día de venir y mejorar un poquito más. Enfrente el Fortuna, próximo rival en un campo muy pequeño, va a ser una prueba de fuego para la concentración que ha sido quizás un poquito el talón de Aquiles en los dos partidos fuera de casa. Sí, es verdad que al final fuera de casa nos está costando sumar, pero vamos convencidos de hacer un partido muy serio a todos los niveles. Es un partido muy difícil por el rival que sabemos que nos va a apretar mucho, pero estamos convencidos de que con la mentalidad que estamos teniendo, la concentración como dices y las cosas que hemos trabajado, vamos a sacar algo positivo. Ya nos toca fuera de casa. Uno de los pilares es hacerse fuerte y remangarse atrás en defensa. Sí, al final la mentalidad defensiva la llevamos trabajando desde el día que vinimos. Queremos ser un equipo compacto, que no se nos haga gol tan fácil. Es verdad que fuera de casa nos la estamos encajando mucho y es una de las cosas a mejorar, que estamos convencidos de que este fin de semana se va a mejorar. Y ya para acabar, un balance de este mes con 2 victorias y 2 derrotas. El balance al final es positivo, es un 50% de victorias, es siempre en casa, es una cosa que queremos mejorar, salir y por lo menos puntuar fuera de casa. Pero estamos contentos, en casa nos hacemos fuertes, queremos seguir haciéndonos fuertes en casa, mejorando ciertas cosas y que lo que venga de fuera por lo menos traernos algo. Pues muchísimas gracias, Sergio, y suerte para el partido el domingo. Muchas gracias, Miki.